34ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo del 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y no les echen encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manténganse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la última recomendación de Jesús en su discurso escatológico, el último consejo del año litúrgico, que enlazará con los primeros del tiempo de Adviento. Dice Jesús: están siempre despiertos para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Y el medio para mantener la oración, dice, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder. La consigna final es corta y expresiva: y permanecer seguros ante el Hijo del Hombre. Todos necesitamos un despertador, porque tendemos a dormirnos y caer en la pereza, bloqueados por las preocupaciones de esta vida, y no tenemos siempre desplegada la antena ante los valores del Espíritu. Estar de pie ante Cristo es estar en vela y en actitud de oración, mientras caminamos por este mundo y vamos realizando las mil tareas que nos encomienda la vida. No importa si la venida gloriosa de Jesús está próxima o no, para que cada uno esté siempre próximo, tanto pensando en nuestra muerte como el de su venida diaria a nuestra existencia, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la oración, en la persona del prójimo, en los pequeños o grandes hechos de la vida. Es cuestionable ver cómo muchos hermanos se van quedando en el camino, cómo sus vidas se van destrozando, su fe deteriorando. Cualquier problema en la vida se convierte en una verdad trágica o una verdadera tragedia. Esto es porque no hay oración. La mayoría de los cristianos hoy oran muy poco. Algunos solamente rezan un Padre Nuestro, un Ave María, por las mañanas o por las noches. Esto en el mejor de los casos. San Pedro de Alcántara decía: un buen cristiano debe orar al menos 2 horas diarias. Una persona que no tiene al menos 1 hora de oración diaria no verá progresos sólidos en la vida, y además estará siempre a merced de su pecado. Al inicio del nuevo año litúrgico, organicemos nuestra vida para tener un poco más de oración cada día. Pero tenemos también instinto profético y miramos al futuro, la venida de gloriosa del Salvador y la plenitud de su reino que vamos construyendo animados por su Espíritu. En la Eucaristía se concentran las 3 direcciones, como nos dice Pablo: cada vez que coman este pan y beben de este vino, es el momento privilegiado del hoy, proclaman la muerte del Señor, el ayer de la Pascua, hasta que Él venga, el mañana de la manifestación del Señor. Por eso proclamamos el momento central de la misa: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio,
misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.